hay otras maneras de gobernar la ciudad, en este caso de gobernar las ciudades, y que es una manera de gobernar que sobre todo se caracteriza por tres aspectos muy sencillos, muy, muy fáciles, como son, en primer lugar, la honradez, aunque parezca una obviedad decirlo, la honradez, y luego también una manera de gobernar que excluya los privilegios, que no busque el privilegio y que se realice sin exclusiones, por una vez sin exclusiones. Y se sustenta sobre dos pilares fundamentales. El primero de los pilares sería el pilar de la transparencia y el segundo, el de la participación. Hay un modelo que es el que hemos conocido durante años y años, en el que se vota cada 4 años y los elegidos pues consideran tener la potestad de decidir y muchas veces decidir en despachos, en reuniones, respondiendo a intereses muy concretos, pero que nada tienen que ver con las mayorías sociales, porque las mayorías están en la calle, las mayorías las componen la gente que está en los barrios, en las calles, muchas veces gente que está sufriendo mucho por la crisis económica, gente que está a borde del desahucio, gente que está en paro, jubilaciones indignas está cobrando mucha gente, gente que viene de fuera, que se le margina, que no se le tiene en cuenta. Las mayorías sociales están ahí y nosotros siempre hemos dicho que el nuevo modelo tenía que tener una característica fundamental, que es que no se puede hacer política de arriba abajo, como se hacía hasta ahora, sino que hay que hacer de abajo arriba. Y esto quiere decir que hay que estar continuamente con la ciudadanía a la hora de decidir, decidir con la ciudadanía, y además que tampoco hay por qué esperar a decisiones que se toman en niveles más altos para tratar temas que muchas veces no son de competencia municipal. Y para esto, ¿qué era fundamental? Pues una cosa que en Euskal Herria se da bastante, que es que el pueblo esté organizado, ¿eh? Que los sectores estén organizados, que haya movimientos populares, que haya asociaciones, que haya plataformas. EH Bildu plantea un cambio de modelo también en el ámbito de colaboración entre las ciudades vascas. Somos un país maravilloso, pero de un tamaño no muy grande, y sobre todo lo que consideramos es que hay que dar un cambio en las políticas de competición que vemos constantemente entre, sobre todo, algunas capitales, como por ejemplo Bilbo, de la que yo soy parte, ¿no? Y bueno, frente a esto, ¿nosotras qué planteamos? Un cambio de modelo también. Un cambio de modelo donde lo que se impulse es unas alianzas estratégicas con el resto de capitales vascas basadas en el turismo de proximidad y en la colaboración entre capitales. No solo porque no estamos de acuerdo con el modelo que se está planteando en estos momentos en Bilbao, sino porque los datos lo que reflejan es que el modelo que impulsa el PNV en Bilbao no funciona. Tal vez el cambio se ve en lo que votamos en las urnas, pero mucho más importante también es el cambio que se ve en la ciudad que hacemos y en la sociedad que queremos construir. Pues podríamos hablar de muchos proyectos en concreto, pero yo me quiero quedar en Gasteiz con que el cambio social se hace entre todos. En Gasteiz el cambio va a venir de la sociedad, el cambio lo llevaremos nosotros desde las instituciones y el cambio es posible.